Así es, nosotros seguimos acá en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar en Maiquetía, pero en esta oportunidad vamos a recibir a la delegación venezolana que viene de ser campeona absoluta en los primeros Juegos Centroamericanos y del Caribe en Mar y Playa 2022. Una competencia que se va a en Santa Marta, Colombia, desde el 19 hasta el 26 de noviembre en 7 días. Competencia donde Venezuela obtuvo hasta 29 medallas en total, 16 de ellas de dos disciplinas deportivas, específicamente el capela y el para sumar el 55% de las preseas, una Venezuela que estuvo extraordinaria en toda la competencia, dando lo mejor de sí en este importante torneo que además está en su primera edición. Bueno, también hay que destacar que la delegación criolla estuvo compuesta por 79 atletas en total de 650 que estuvieron presentes en todo el evento, en un total de 26 delegaciones en toda América Latina. Bueno, en números de esta importante competencia estuvieron un total de las 26 atletas, de los 26 delegaciones que estuvieron presentes, 15 ganaron medallas para lograr darle ese mérito a su país y representarlo de forma digna. Y como pueden escuchar ustedes de fondo, está desarrollándose eventos culturales relacionados con la samba y el baile. Y acá están llegando los atletas de la delegación criolla, un total de 79 también, junto con el ministro del Poder Popular para la Juventud y el Deporte, Mervin Maldonado, quien recibió también a estos atletas que, sin duda, son el orgullo nacional en Santa Marta, Colombia, en su primera edición. También podemos ver a la presidenta del Instituto Nacional de Deporte, Nosca Closier, que también se dio cita acá en el Aeropuerto Internacional Simón. Hay un dato interesante sobre esto que lograron nuestros atletas, que desde hace 8 años Venezuela no lograba quedar en primer lugar en una competencia multidisciplinaria. Y estos muchachos, con punto honor, como esfuerzo, sacrificio, lo consiguieron. Así como ustedes pueden observar, los atletas están muy emocionados por llegar a nuestra patria. Allá, mira, ahí como pueden observar, están mostrando su logro, estas medallas en todos los metales, oro, plata y bronce. Y podemos destacar, ahí mira, como pueden observar, los atletas también están disfrutando de esta, de esto que estamos observando acá. Bueno, ahí también para destacar a atletas individuales, tenemos a los atletas de tenis que lograron medallas de oro y plata en las ramas masculina y femenina respectivamente. Bueno, acá se puede ver la algarabía de recibir a nuestros atletas venezolanos en suelo patrio, acá junto con las autoridades por el esfuerzo que han hecho y que gracias a ellos la delegación criolla puede decir que son campeones centroamericanos en esta primera edición edición que se desarrolló, recordemos, en Santa Marta, Colombia. Y además también debemos mencionar que esta sede fue elegida en marzo del año 2020 para ser sede de este importante evento de atletas de todas las edades, entre los 20 y 30 y tantos años. Aquí, como pueden ver, se puede observar la algarabía. Aquí tenemos un campeón único. Una bulla por Venezuela. ¡Duro! Thank you.
Eso, una bulla para nuestros atletas. Bien, después de esta exhibición por parte de los atletas que estuvieron bailando al ritmo de la música, aquí están presentes los 79 atletas que vienen de disputar la importante competencia de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Mar y Playa 2022. Como decíamos, ganaron hasta 29 medallas. 16, como dije, fueron de dos disciplinas, de las 10 en las que estuvieron compitiendo en este certamen, entre las que podemos destacar el voleibol de playa, el tenis de playa, el rugby, aguas abiertas, el sur, entre otras, donde se vio la algarabía y se observó el gran ambiente que se pudo vislumbrar en estas competencias de alto nivel, donde los atletas criollos demostraron su talento en tierras cafeteras. Pero acá pueden ver también que están desarrollando actividades culturales a este, aunado a este recibimiento por todo el alto a la delegación venezolana, que hizo un esfuerzo supremo para competir en este evento. Los 79 atletas y también, ¿por qué no resaltar a los 650 atletas de las 26 delegaciones que se hicieron presentes en esta importante cita deportiva, en la que estuvieron presentes de países como Colombia, Ecuador, Surinam, San Vicente y la Granadina, El Salvador, México, Puerto Rico, además, bueno, el conjunto boricua, que fue segundo, superado solamente por la nuestra? Colombia fue tercero, México cuarto y El Salvador, pese a obtener solamente dos medallas, ambas fueron de oro y fue más que suficiente para ubicarse en la quinta posición. Pero sin duda el presidente Nicolás Maduro debe sentirse muy orgulloso de este importante logro, en el que resaltó en su momento que Venezuela está rodeada de mucho talento en las disciplinas en las que compite en diferentes partes del mundo. Además, también se vienen diferentes competencias que involucran al ciclo olímpico, como lo son los Juegos Centroamericanos y del Caribe, y también los Juegos Panamericanos que se están desarrollando en Santiago, Chile, en el año 2023. Así que Venezuela hace historia con esta tan importante, que los llevó a ser campeones en tierras cafeteras. Pero como pueden observar, los atletas están divirtiéndose acá en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, en el litoral central de nuestro país. La música no para, amigos de Venezolana de Televisión. Ustedes pueden observar esto a través de nuestras pantallas de PTV, que siempre está en este tipo de acontecimientos presente. Y ahí, como pueden ver, se llena de algarabía y aplausos. Un aplauso para la delegación venezolana que quedó campeona. Bueno, muchachos, hoy hemos querido recibirlas aquí en su patria, a ustedes que vienen con la gloria de posicionar a Venezuela en el primer lugar de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Mar y Playa. Estamos muy orgullosos, orgullosas de ustedes. Toda Venezuela ha vivido con intensidad, han visto cómo ustedes han dado lo mejor de sí. Han estado durante estos días allá en la hermana República de Colombia, en Santa Marta, en estos primeros juegos, y han demostrado todo su trabajo. Como lo dijimos aquel día del abanderamiento, vayan para que lleven a lo más alto el tricolor nacional, sus 8 estrellas, y hagan sonar el himno nacional, y lo han logrado. Felicitaciones y bienvenidos a su patria. Bienvenidos a Venezuela. Preparen el fogón que ha llegado la candela. Preparen el fogón que ha llegado la candela. Ay, preparen el fogón que ha llegado la candela. El fogón que ha llegado la candela. Venezuela, que si tú no bailas, pues
fogón que ha llegado a Venezuela. Ay, preparen el fogón que ha llegado a Venezuela. Preparen el fogón que ha llegado a Venezuela. Mira que ya los atletas vienen a cantar. Preparen el fogón que han llegado a Venezuela. Mira que llegó al país, mira tu R natal. Preparen el fogón que han llegado a Venezuela. Mira que ya Venezuela, mira, va a ganar. Preparen el fogón que han llegado a Venezuela. Ya llegaron de Colombia, han cambiado a cantar. Preparen el fogón que han llegado a Venezuela. Arrasaron en Santa Marta, vamos a celebrar. Preparen el fogón que han llegado a Venezuela. Ay, preparen el fogón que han llegado a Venezuela. Ya han llegado a Venezuela. De regreso acá, donde están cantando alegremente acá para recibir a los atletas de la delegación venezolana que se dieron visita acá en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar. Y ustedes lo pueden disfrutar a través de las pantallas de Venezolana de Televisión. ¡Echa trenza, echa! ¡Ay, preparen el fogón! ¡Ya han llegado a Venezuela! ¡Ya han llegado a Venezuela! ¡Ya han llegado a Venezuela! ¡Arrasaron en Santa Marta! ¡Ya han llegado a Venezuela! ¡Vamos a celebrar de que ya han llegado a Venezuela! ¡Venezuela! Venezuela, tu país, Venezuela, el natal, Venezuela, Venezuela. Venezuela. Han llegado a Venezuela. Han llegado a Venezuela. 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 Que se quema. Venezuela. 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 La candela. Venezuela. La candela. Venezuela. La candela. Venezuela. Es atleta. Venezuela. Esto baila. Venezuela. 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 Es que rico. Venezuela. Eso suena. Venezuela. Aquí llega. Venezuela. 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 Ya llegaron. Venezuela. Los atletas. Venezuela. 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 ¿Y quiénes somos? ¡Sí, Juan! ¡Así es! ¡Bueno, señores, Juan! Bueno, señores. Sí. Bueno, señores, y esto es... Tambor en clave y su show. Así se baila en Venezuela. ¡Viva Venezuela! ¡Vivan los atletas! ¡Un aplauso para ellos! Bien, ahora vamos a recabar impresiones por parte de algunos de los protagonistas que ganaron hasta medallas de oro, tanto de oro como plata y de bronce. Ahora podemos observar que algunos de estos atletas pues están acá presentes en esta importante cita. Ajá. Bueno, ahora vamos contigo. No, ¿nombre, apellido? Marx Chirinos. ¿Y en qué disciplina competiste? En vela. Bueno, cuéntame cómo fue ganar esa medalla. 8 medallas ganó vela en total. Sin duda fue un orgullo para ustedes como delegación lograr este importante hito. Sí, bueno, súper contento de los resultados que obtuvimos. No tuvo nada fácil, los mejores de Centroamérica. Pero dimos el todo por el todo y bueno, gracias a Dios salieron todas las cosas como queríamos.
Un total de 29 medallas obtuvo Venezuela de los 79 atletas que compitieron. ¿Cómo se vivió el ambiente previo a la competencia? Bueno, la verdad, la hospitalidad de los colombianos nos sorprendió. Gente muy amable y organizaron muy bien su evento. Y nos sorprendimos la cantidad de venezolanos que allá habían en Colombia y nos apoyaron, pero al máximo. Y bueno, nosotros lo que queríamos era darle una satisfacción a nuestro país y bueno, agradecidos de que nos permitan competir y representarlos dignamente. Bien, ahora, ¿a quién le dedicas este triunfo? A Venezuela. Venezuela se merece este triunfo. Hemos pasado momentos difíciles y yo creo que es el momento para darle esta satisfacción y esta alegría. Y bueno, eso fue lo que queríamos hacer desde que salimos aquí. Bien, ahora vamos a recabar impresiones de más protagonistas que están aquí presentes en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar. ¿Nombre y apellido? Hola, mi nombre es Rosani Álvarez, bueno, representante de Venezuela. La verdad que bastante contenta por todo este triunfo que hemos traído a nuestro país. Creo que cada uno de los atletas dio su mejor esfuerzo, dimos todo, o sea, hasta la última gota de sudor. La verdad que bastante contenta, estamos súper felices. Fuimos un team demasiado fuerte. Creo que arrasamos con todas las medallas y bueno, feliz que quedamos campeones de Venezuela. Bien, ganaste medalla de bronce en tabla corta, en surf. Además el surf fue una de las disciplinas que más medallas ganó, con 8. ¿Qué se siente ganar en esta importante competencia, además en tierras internacionales? Sí, bueno, para nosotros los surfis fue bastante, bastante importante estos resultados, ya que de verdad fuimos un equipo pequeño y sin embargo dimos todos y obtuvimos 4 medallas, donde fueron 2 de oro y 2 de bronce. La verdad que estoy orgullosa de mi equipo y bueno, orgullosa de todo el team venezolano. La verdad que todos dimos lo mejor y nada, a seguir trabajando, a seguir entrenando para los próximos eventos que se vienen, ya que estamos peleando puesto a Santiago de Chile, también a los Panamericanos. De hecho, ya tenemos un compañero clasificado a esos Juegos Panamericanos de Santiago 2023. Así que, bueno, vamos a terminar de completar ese team para que Venezuela vaya con un buen equipo y, bueno, a seguir luchando para clasificar a París 2024, Dios mediante, también. Bien, sentidas palabras de Rosani Álvarez, pero también tenemos a otra protagonista que ganó medalla de oro. ¿Nombre y apellido? Hola, soy Rosmarqui Álvarez, soy representante de Venezuela. Estoy muy contenta porque obtuve la primera medalla de oro en bodyboard sur, ya que, bueno, es mi primer evento, mi primera participación que tuve, y logré mi medalla para mi país Venezuela. Estuve muy contenta. Le doy las gracias también al Comité Olímpico, al Ministerio de Deporte. Gracias. Estoy muy feliz por mi medalla. Lo más bonito que es que, bueno, tuve gran experiencia, competí con varios atletas, muy bonito todo. Gracias a la gente de Santa Marta, que también nos trataron muy bien y muy bonito. Bueno, gracias Venezuela, gracias a ustedes por estar aquí dándonos a conocer, y muy contenta por mi medalla de oro. Que viva Venezuela y que vivan todos los atletas, y espero que nos sigan apoyando. Gracias. Bien, aquí tenemos a otros protagonistas que también ganaron más medallas. Vamos a ir buscando, recopilando información por parte de ellos. Vamos a ver a quién tenemos acá. Vamos a ver a quién se encuentra por este lado. A ver, vamos contigo, nombre y apellido. Hola, mi nombre es Sabrina Hernández, soy de Vela. Y obtuvo un oro para mi país. Bueno, Vela fue una de las grandes protagonistas de esta competencia. Bueno, 6 medallas, solamente superado por otras 2 disciplinas que ganaron 8. Es decir, de las 29 medallas que ganó Venezuela, 24 fueron de 3 disciplinas deportivas. Fue sin duda un despliegue superlativo. Cuéntame cómo fue esta experiencia de competir en tierras cafeteras. Bueno, para mí es un orgullo haber competido por mi país y haber obtenido esta medalla. Me siento muy feliz de que hayamos ganado los Juegos. ¿Qué mayor orgullo que este? Bueno, felicidades por todos estos logros obtenidos. Pero bueno, con esta información devolvemos el pase a los estudios de Venezolana de Televisión. Adelante. Gracias a Aloy Ramírez desde el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, Simón Bolívar, en el estado La Guaira. Y es que al ritmo de los tambores de la costa y, por supuesto, con la alegría que nos caracteriza como venezolanos, fueron recibidos en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar la delegación de 79 atletas, campeones absolutos de la primera edición de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, Mar y Playa, Santa Marta 2022. Fueron recibidos también por la máxima autoridad deportiva de nuestro país, el ministro del Poder Popular para el Deporte, Mervin Maldonado, quien expresó sus palabras de agradecimiento y orgullo por esta generación de oro que, por supuesto,
puesto, dejó en alto el nombre de nuestro país y nuestro tricolor patrio en esta contienda deportiva internacional. Hasta aquí el presente avance informativo. Buenas noches.